Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This is videocast number 44 for advanced intermediate. 44, so it's in Spanish. 44 advanced. And this is a suggestion that has come from, now I could damage this name probably in a big way. Mo Bhattacharjee. I don't know if it's Mo. That's the name of the barman in The Simpsons. Oh, is it? Mo, yeah. Mo. And no, wasn't it? I don't know. I don't watch The Simpsons. And Mo has asked us to talk about the difference of the preterite and the imperfect with the structure of estuve plus a gerund or estaba plus a gerund. That's what we're going to talk about. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Gordon. Sí. Cintia. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Muchas gracias. Me alegro. Por preguntarme. ¿Y qué tal estás tú? Yo estupendamente bien, gracias. Bien, bien. Pues Gordon. Ajá. Cuéntanos la diferencia entre estaba y estuve, principalmente, y luego la diferencia entre estaba y estuve con un gerundio. Vale. La verdad es que... No lo sé. No tengo ni idea. No es tan difícil. No es tan difícil la diferencia. Primero, vamos a hablar de la diferencia entre... vamos a decir, yo esperé una hora o yo estuve esperando una hora. ¿Vale? Vale. ¿Hay mucha diferencia para ti en esas frases? Un momento. De hecho, yo a ti la pregunta. No, pero, a ver, pero para tu yo, oído sí. Español. Bueno, oído y ojos. Y... yo esperé una hora. Pretérito, perfecto, porque estamos dando una duración. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. O yo estuve esperando una hora. Perfecto también. Sí. ¿Vale? Porque estamos dando el pretérito con gerundio. La diferencia para mí es estuve esperando una hora, suena más largo el proceso. Vale, muy bien. ¿Sí? Uh-huh. Como un énfasis de estuve esperando eso. Una hora, en vez de esperé eso. Una hora. Cuando tú... Antes Cintia hablaba de eso, de en una frase... Tú tienes que decidir dónde quieres ponerle la importancia a la frase. ¿Vale? Entonces, si tú quieres enfatizar la hora, pues lo pones con gerundio. Yo estuve esperando una hora. Pero si no tiene tanta importancia, dices, bueno, estuve, esperé una hora y luego bla, bla, bla. Exacto. ¿Sí? Entonces, depende del enfoque, ¿no? ¿Sí? Luego... Si vamos a medirlo, si vamos a ponerle un tiempo, no hay opciones. Tiene que ser pretérito. If you measure it preterite, tiene que ser estuve esperando. O esperé, ¿vale? Exacto. Una hora, uh-huh. ¿Vale? Y también una hora, un rato, mucho tiempo, toda la mañana... No tiene que ser un número, sino un periodo de tiempo, sí. ¿Vale? Un momento. Un momento, sí. Ajá. Casi nada de tiempo. Claro, es algo que se pueda... Que es una, sí, un momento en el tiempo que se pueda medir, sí. Más o menos bien. Uh-huh. Sí, sí. Luego tenemos estaba esperando. Vale. Con estaba eso... Estaba esperando. Estaba esperando cuando apareció Pedro. Te estaba esperando cuando me llamaste por teléfono para cancelar. Vale. Entonces, ¿qué pasa con esa estructura? No podemos medirlo.
no estamos hablando de cuánto tiempo, estamos hablando de un momento durante ese periodo cuando ocurrió otra cosa, ¿vale? Entonces, siempre cuando decimos estaba esperando, es como la acción de fondo, ¿no? De detrás. Sí, sí. En la foto es la descripción de la foto general, ¿no? Sí. Y luego tendrías la acción, ajá, que ya sería el pretérito generalmente, sí, ¿no? Ajá. Pero la descripción general, the background, sería en imperfecto. Imperfecto, el fondo, sí. 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 ¿Por qué? ¿Qué pasa con el pretérito? Típicamente no puedes hacer dos cosas a la vez, ¿vale? Estuve esperando una hora y hablé con mi amigo, ¿vale? Son dos cosas, ¿no? Primero una hora y luego hablar con tu amigo. Entonces, si queremos hacer dos cosas a la vez, tenemos que usar el imperfecto o no es posible. Entonces, mientras estaba esperando, se me ocurrió una idea, ¿vale? Es como estaba esperando y luego ¡pam! ¡Acción! ¿Sí? Sí, correcto. Bien, correcto. Correcto. ¿Vale? También podemos... ¿Cuál es la diferencia entre esperaba, mientras esperaba y mientras estaba esperando? ¿Cómo te afecta? Mientras esperaba, mientras estuve esperando. ¿O mientras? No, mientras estaba esperando. Mientras estaba esperando, pues igual, ¿no? Uno es más, un proceso parece más largo que el otro. Puedes usar los dos, sí, indistintivamente. Mientras estaba esperando. Es simplemente, otra vez, incluso, estás poniendo el enfoque en esa parte. Mientras, sí, estaba esperando. Es más énfasis, más... Incluso se podría usar, porque dice, no, con mientras siempre es imperfecto. No es verdad. También puedo decir mientras esperé o mientras estuve esperando. Ah, sí. ¿Vale? Cuando ya has delimitado el tiempo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, no siempre mientras es un detonante de imperfecto. Sí. Eso es importante también. También he hablado de eso en una lección, eso de mientras estuve en bla, bla, bla. Exacto. También. Pero vamos a poner eso para no confundir la cosa, ¿vale? ¿Vale? Vale. Pero típicamente la diferencia entre mientras estaba esperando y mientras esperaba... Igual, la misma diferencia que mientras esperé y estuve esperando. Uh-huh. Es un proceso énfasis, más... Énfasis, sí. En esperar, ¿no? Sí, ajá. Pones la atención más en ese periodo, mientras estaba esperando. Claro. Sí. Y solo eso. Entonces, las normas básicas son... Sí. Si tú le pones un tiempo, tienes que usar el pretérito, ¿vale? Pero si quieres hablar de dos cosas pasando a la vez, imperfecto. Sí. Luego, si quieres ponerle más énfasis, puedes usar el gerundio. Estar con el gerundio, ¿vale? Muy bien. O sí, y eso, solamente es énfasis. No es necesario. Tú puedes hablar perfectamente bien sin usar esa estructura. Y la gente no va a decir, ¿por qué no has usado estar con el gerundio? No, pero es tu forma de hacer que tu conversación sea más interesante, más entendible, ¿no? Exacto. Solo eso, es arte. Es el arte, pero claro, esto ya es para niveles un poco más avanzados, que estén más cómodos ya con el pretérito y el imperfecto. Ajá. Claro. Ajá. Sí, pero... Es como, esas estructuras son como sal y pimienta. Entonces, un poco, pero no todo el rato. Esta mañana estaba hablando con mi amiga y estaba diciéndome que... Y yo estaba mirando por la ventana. Es demasiado. Mucho énfasis en todo, ¿no? Es como, fíjate. Sí, ¿vale? Entonces, medirlo y énfasis, ¿vale?
Entonces, chicos, eso es todo. No, nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.